Dentro del campo, bueno, orden, hay creo que mucha inteligencia para jugar y saben manejar los instantes del partido, ¿no? Con balón, sin balón, concentración. No sé, a un técnico le cuesta hablar de un equipo cuando no lo ha visto, ¿no? Si cuando hacía la pretemporada me decían que va a tener tu equipo, entonces ahí ya cuando estaba en el campo, lo que se ve es un equipo, lógicamente con los años de experiencia que uno tiene, se va a ver un equipo que tiene orden y que sabe a qué va a jugar. ¿Y ¿Y a qué va a jugar, por favor? a qué va a jugar? Sí. A jugar con orden, a tener el balón, a ser inteligente, a saber imponerse y a saber pasar los momentos de crisis que tenga el juego. Y después de escribir de las palabras, como te digo, creo que como jugaron los equipos que he dirigido, que ganaron, que tenían un buen trato de balón, orden, equilibrio, que es lo que todo técnico pretende. Ahora, de los rivales, ¿qué se puede decir? Entiendo que hay rivales que están en un grado superior y hay rivales que también hay que irlos a buscar, ¿no? Bueno, eso depende de cada definición, ¿no? Hay que estar ahí, hay que haber dirigido para saber a quiénes hay que esperar o a quiénes atacar. Son cosas que ya nosotros evaluaremos, tendremos la lectura para poder plantear cada encuentro. Profesor, ¿qué tan favorable, como le va, buenas tardes? ¿Qué tan favorable es descansar la primera fecha? Para mí creo que es importante porque puedo ver a los cuatro equipos sin especular porque uno puede ver los videos, los partidos amistosos, pero los amistosos no son un indicativo real de lo que es la competencia. Entonces, definitivamente de las alineaciones que hemos mostrado Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia, no van a ser las mismas que al momento de Sudamericano. Así que para mí va a ser una ventaja poder verlos y poder tener ya una claridad de cómo puede plantear cada equipo los encuentros. Bueno, tratamos de tener un equilibrio emocional, tener tranquilidad, tener madurez, que es lo que debería siempre aflorar en un deportista de alto nivel. Y las ansias, bueno, como cualquier persona, yo creo, pero hasta el momento yo de mi parte no siento esas ansias ni veo en ellos esas ansias, ¿no? Lo que veo es seriedad y todavía faltan varios días de entrenamiento, así que tomar las cosas con calma. Sería lindo que Perú vaya a un mundial, que pueda pelear los primeros puestos del torneo sudamericano. Son objetivos que cada uno se debe trazar, más que cargar como lo que tú manifiestas, ¿no? Si fuera una presión, yo creo que el fútbol siempre es presión, así que esta es una historia diferente y vamos para hacer un buen torneo.